catarrera. Antes de yo conocer al Señor, era una persona muy rebelde. Bebía, bailaba, decía mala palabra. También vivía peleando y de mal humor. Pero gracias a Él, hoy soy otra persona. Le agradezco mucho. Gracias, mi Dios. Buenas tardes. Yo antes de conocer al Señor, yo era una persona muy grosera, que me llevaba mucho por la ira y atento a que yo no mentía ni robaba, yo me creía una buena persona, de que yo no necesitaba al Señor porque yo hacía cosas buenas. Pero cuando llegué a los pies de Cristo, yo me di cuenta de que todas esas cosas, de que yo no necesito obras para poder ser salva y llegar al cielo. Y de que si Él murió por mí, quizás a mí nunca me toque poder morir por Él, pero si no puedo, mejor cosa es vivir por Él, vivir para su gloria y poder honrarla, y que Él se sienta orgullosa de mí desde el cielo. Buenas tardes. Mi testimonio es, yo me convertí el año pasado. Lo que el Señor ha cambiado en mi vida es mi forma de ser, de pensar, de actuar, principalmente en el colegio. Pero después de convertirme, he sido diferente en cualquier lugar. Como dije, principalmente en el colegio, he sido luz para mis compañeros y amigos. Pareja más, hermanos, gloria a Dios, vernos venir a temprana edad a los pies del Señor. Gozamos de ver dos miembros más de la familia de nuestra hermana Patricia venir a los pies del Señor y siempre nos llena de júbilo a nosotros, los que le llevamos unos añitos, verlos llegar al conocimiento de la verdad a temprana edad, confiando en que el Señor nos fortalecerá para llevar a cabo su mandamiento y vivir una vida que le dé lo honra y lo glorifique. Amén. Los bautizo esta tarde ambos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.